Hola, soy Cora la Diva y hoy le voy a presentar a todos ustedes y a la gente la colección de mis pelucas. Faltan muchas, pero aquí se las muestro. Bueno, tengo aproximadamente 15 pelucas en este momento, de todos los estilos, de todos los colores, de todas las formas, crespas, largas, cortas. Y este gusto nació desde hace mucho tiempo. La guarachera de Cuba, que es Celia Cruz, la reina de las pelucas en el mundo, y Nicki Minaj, que cualquier día las comencé a ver, a seguirlas más, y empecé a ver toda esa estructura de pelucas, como ellas las usan, como se las ponía Celia, como se las pone Nicki Minaj, y yo dije, wow, yo quiero ser igual, quiero tener colección de pelucas, verme diferente, no siempre verme tan monótona. Me encanta porque soy admiradora de Jessica Rabbit, que es la mujer del conejo, así ella espectacular, muy voluptuosa, y me encanta por ello. Esta también es de Medellín, de una emprendedora súper linda, y me encanta porque es una peluca que lo hace ver a uno muy sexy, muy diferente. La voy a usar hoy para el contenido espectacular que tengo. Esta peluca la usé para Halloween del año pasado. Y es una peluca que me generó algo súper especial porque es muy loca, muy colorida, muy yo. Yo soy esto, color, vida, soy muy rosada en mi corazón, en todo. Esta peluca la usé para unos premios hace un tiempo y recuerdo tanto que en esos premios, cuando llegué, todo el mundo era impactado y me decían, wow, Kim Kardashian. Y yo, ay, sobre todo yo, Kim Kardashian. Me decían, llegó la Kylie colombiana. Y yo feliz, yo creyéndome el cuento, ¿no? Esta la usé después antes de pandemia y me trae recuerdos súper lindos. Estaba donde mi mamá y me acuerdo que se hizo un TikTok y esta peluca me trae algo muy bonito. En esos días estaba pasando como por algo un poco como difícil y bueno, usé esta peluca. Y esta rosada me encanta porque en esta rosada me dieron palo, me dijeron que cómo se me ocurría a mí usar pelucas, que qué me pasaba, que yo era una loca, que era que me estaba quedando sin pelo. Cuando usé esta peluca, voy a contarles una pequeña historia. Cuando usé esta peluca, yo había pasado por un problema de ansiedad, entonces tenía delirios de persecución porque me habían robado en ese tiempo. Entonces pensaba que todo el tiempo me iban a robar, me iban a perseguir para hacerme algo. Entonces la usaba mucho y me trajo como que esta peluquita aguantó esos tiempos míos, como ese problema no mental, más bien como algo psicológico que tenía. Y bueno, por eso tiene algo especial en mi corazón. Esta es la más viejita, esta rosada. Y esta me encanta porque esta me hace acordar a Nicki Minaj. Yo soy fans de ella y cuando la veo ella con esas pelucas, porque esta me llega como acá. Entonces, esta es la más viejita. Yo las cuido mucho, aunque ya están de lavado, pero mira, las puedes ver. Las tengo súper cuidadas. Esta peluca es muy especial para mí. ¿Sabes algo? Sueño mucho con una peluca verde neón. Se la vi a Kylie Jenner, que me encanta. Yo sigo mucho a estas mujeres porque también son como yo, que les encanta verse diferente, les encanta la locura normal. Digamos que la locura normal en el buen sentido, que son locas pero mantienen algo especial en ellas. Y yo la sigo mucho y le vi a Kylie Jenner una peluca verde limón y yo dije, wow, la quiero en mi vida. No he podido encontrar quien me la haga. Bueno, la más costosa de todas, estas dos, la roja y la naranja. Estas son las más costositas de todas. Es de una chica de Medellín, emprendedora, súper bella. Y sus pelucas tienen una calidad tan espectacular como todas, porque todas son de buena calidad. Pero estas son las que más me han costado. Estas dos y son las que voy a usar hoy para el contenido. Un saludo súper especial a todas, a Zulma, Paola, a Charry, a todos allá en el programa Hola Gente RCN, mi casa, como siempre. Los amo y cuando quieran mis pelucas me avisan para producción, para lo que quieran, ahí las tienen. De pelucas de Coral la Diva y también sí. Me encanta la colección que tiene de extensiones. Ajá. Acá mi amiga Paola,
que además son divinas. Imagínense que cuando empezamos en el programa número uno, ya me prometió unas bolas de pelo que me va a traer desde Medellín. Y esta es la hora que no me ha traído nada. No, 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 yo tengo algo por decir. Ay, primero, bueno, que sí, yo se los prometí, sí, pero es que queda lejísimos en Medellín. O sea, tengo que dar una vuelta por ahí de tres horas. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? Queda en el centro de Medellín, en el Hueco. ¿Qué le hace? ¿Sí sabes dónde queda? Claro, entonces me toca dar una caminata muy, muy larga, pero por ti lo haré. Ojalá, los paisitas son serviciales, son unos bacanes. Espero que este 2024 sí tengan mis bolas en la cabeza. Gracias. Tengo 12 meses para conseguirlas. Oiga, como este baracaldo, a mí me parece que ese baracaldo, ese eso es peluca. Yo también lo había pensado. Cierto que sí, es muy raro y se le ve así como sedoso y lo tiene como hasta acá. Y ese como que se levanta temprano a plancharse. Se, y se plancha, se plancha la peluca. Se plancha, sí. ¿Será que se la tumbó a Coral? De pronto se como es de metidito de pronto. Vamos a hacer algo. Ahorita le jalamos así el pelo, la peluca, para ver si es calvito, qué es lo que pasa. ¡Usted es terrible! Ay, sí, pero no, espere. Ahorita, ahorita. Después de ver a que no sabían qué aquí en Hola Gente. Mira, bueno, ¿a que no sabían qué famoso actor colombiano estudió en un internado viviendo allí una auténtica pesadilla? ¿En un internado? A ver, digo, tú, Fabián, ¿en un internado todos estos? No, no creo. La respuesta a esta pregunta solo la podrán conocer dentro de un ratico. En Hola Gente. Bueno, ¿a que no sabían que el famoso actor colombiano que estudió en un internado viviendo allí una auténtica pesadilla es Fabián Ríos? El actor de Hasta que la plata nos separe, versión 2022, en su adolescencia le pidió a su mamá que lo metiera en un internado debido a la difícil situación que vivía en su casa y a la complicada relación con su padrastro. Aunque pensó que el internado era el escape perfecto, en realidad fue todo lo contrario. Según él, fue el peor error de su vida, porque allí unas joyitas que tenía de compañeros querían obligarlo a consumir drogas y como no accedió, sufrió de bullying, amenazas y golpes que hasta pudieron matarlo. Fabián, en ese internado, digno de una película de terror, conoció en carne propia la desprotección humana. Por fortuna, enfrentó todo con valentía y se dejó guiar por Dios para no tomar los malos caminos. Esta sí es una tremenda historia. Bueno, para Fabián, toda nuestra admiración. Sigan con más de Hola Gente. Oiga, Paola, venga. Yo la verdad, yo sí quiero salir de esa duda. Yo quiero saber si el pelo de Baracaldo es real o no es real, si le robó esa peluca de pronto a Coral la Diva. Yo quiero saber. Yo lo estuve pensando y yo creo que es real. ¿Que es real? Sí, yo bueno, creo que vamos sí. Vamos a salir de la duda. ¡Baracaldo! ¡Baracaldo! Venga para acá, Baracaldito. ¿Dónde estará? Ahí está. ¡Baracaldo!